chicos, buenos días, espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno chicos, en el día de hoy les voy a hacer como un recorderi de los dos temas que hemos hablado durante el segundo periodo y que van a ser evaluados durante la prueba número 3. Entonces la idea es que tengamos muy claro estos temas para que nos pueda ir súper bien esta prueba. Entonces, los dos primeros temas han sido desigualdad económica y migraciones. Bueno, les decía que dentro de la desigualdad económica, que no solamente se trata de obtener riqueza, sino que también se trata de tener unos derechos, accesos a ellos, como una educación de calidad, una salud digna, ¿sí? Entonces no solamente el tema es de riqueza o de patrimonio. También les decía que dentro de la desigualdad económica nos ponían ejemplo de por lo menos ciudades que tenían un mayor crecimiento que otras regiones o otras ciudades. Por ejemplo, Medellín, Bogotá eran ciudades que tenían un crecimiento económico bastante elevado, a diferencia por lo menos de Chocó o Quibdó, que eran poblaciones que tenían un nivel de desarrollo económico bastante bajo. Entonces, la desigualdad económica en Colombia está totalmente inequitativa. Algunos tienen más que otros, pero es precisamente por las políticas que se estén utilizando dentro de esas regiones. También hacíamos el ejemplo de que se notaba un desarrollo económico de una ciudad a otra por el transporte, la movilidad, los servicios, el acceso a los derechos, a la salud, a la educación. Bueno, el otro tema hablábamos sobre las migraciones. Entonces en las migraciones la dividí en dos, migraciones del siglo XIX y migraciones del siglo XX. Bueno, entre las migraciones del siglo XIX, les decía que esas migraciones del siglo XIX estuvieron marcadas por los antioqueños. Imagínense que los antioqueños tuvieron mucha fuerza durante esas migraciones. Entonces, de hecho, gracias a ellos se dio un crecimiento económico en Colombia, porque precisamente dentro de esas migraciones, fuera de su departamento en busca de otras tierras que fueran fértiles, que pudieran tener ganadería, porque donde ellos estaban se concentraban más en la extracción del oro, pero que poco a poco fue decayendo, sí, hubo una crisis. Entonces estos deciden buscar otras tierras y se encuentran con el Tolima, con el norte del Chocó, sí, con todos estos territorios que les pudieron brindar a ellos posibilidades y tener una mejor calidad de vida, digámoslo así. Entonces el café toma mucha fuerza y que de hecho este cultivo permitió el progreso de Colombia a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entonces tenemos que agradecerle mucho a los antioqueños, ¿sí? Todo el tema de las migraciones y que ellos formalizaron y le dieron importancia a la economía. Entonces Colombia se convirtió, digámoslo así, en una economía agroexportadora. Bueno, la otra parte, hablábamos sobre las migraciones del siglo XX, entonces les decía que estuvieron marcadas por el crecimiento económico, el crecimiento de las ciudades que hubo en su momento. Pero entonces esas migraciones del siglo XX se las dividí en dos: migraciones en América Latina y migraciones en Colombia. Entonces hablé un poquito de lo general y me fui a lo particular. Bueno, dentro de la parte general, en este caso en América Latina, estuvieron dadas por una serie de transformaciones. Entonces las ciudades fueron creciendo mucho, entonces ya muchas personas se fueron del campo hacia la ciudad. Hubo cuatro procesos dentro de las migraciones en América Latina. Entonces les decía que una eran transoceánicas, migraciones internas durante todo lo que fue Latinoamérica, transfronterizas, y la última era por medio de la globalización, y que cada una de ellas se las expliqué, ¿cierto? Transoceánicas, que se vinieron de otros países o de otros continentes, en este caso europeo, hacia esta parte del continente americano, en este caso Latinoamérica, migraciones internas durante todo el territorio latinoamericano, transfronterizas, es decir, de Colombia a Venezuela, de Ecuador a Colombia, ¿sí? Y la globalización, que es lo que tenemos actualmente. Bueno, entonces después me desplacé a lo que eran las migraciones internas o migraciones en Colombia. Entonces esas migraciones internas en Colombia estuvieron medidas por el crecimiento de las ciudades después de los años 30. También estuvieron medidas por el conflicto interno pues, que existe en Colombia, por la inestabilidad política y también por el narcotráfico. Entonces todo esto acarreó unas migraciones forzosas
en Colombia, y de hecho Colombia se considera uno de los países donde tiene unas mayores migraciones internas. Bueno chicos, la idea es que tengamos muy claro estos temas, que hayan aprendido mucho de los temas, ¿cierto? Y que podamos sacar adelante la prueba. Entonces, más tarde vamos a hacer un encuentro sincronizado donde aclaremos dudas, donde tengan preguntas y podamos resolverlas. Entonces, hasta pronto y feliz día. Más tarde nos vemos, chao.